el anfiteatro del Parque Lenin. Hicieron muchísimos conciertos, creo que hasta Fito Páez tocó aquí. Vinieron unos vándalos y se llevaron, los ladrones acabaron, se llevaron las ventanas, se llevaron todo lo que había ahí adentro. Todo da miedo, a ver. También te parece algo muy malo pasado por aquí. Me he quedado mudo. He tenido que atravesar un monte aquí. Me tropiezo que esto aquí está inundado. A mí, viene un muchachón y lo veía todo bien. No sabía otras cosas, no tenía con qué comprarnos. Pasamos tremendo susto con la famosa crisis de los misiles. Hola familia, otro día más en el canal. Hoy les traigo un lugar icónico aquí en la ciudad de La Habana, el Parque Lenin. Es un lugar enorme y bello, y por el camino les iré dando algunos datos del lugar. Pero estoy en la misma entrada, ya me tropiezo que esto aquí está inundado. Durante años, ha sido uno de los lugares favoritos de la juventud. ¿Cuál es el problema del Parque Lenin? Entre otras cosas, el transporte. Para llegar acá, el Parque Lenin está en un lugar un poco incómodo y entonces está alejado, vamos a decir que un par de horas del centro de La Habana, puede ser un poco menos, depende del transporte que uno coja. Pero es un lugar muy acogedor, del que les iré dejando imágenes. Vamos a ver qué nos tropezamos por acá. Central de Pionero Che Guevara, aquí siempre se le dio prioridad a los niños, entonces ya habían talleres de diferentes actividades aquí durante años. Hoy es un día lunes, que es un día que esto está cerrado, no sé si todas esas actividades se continúen haciendo, no sé hoy en día con toda la situación que tiene el país, no sé hasta qué punto sea viable que estén funcionando, realmente no sé. Un trencito que funcionaba aquí dentro del Parque Lenin y que le daba la vuelta al lugar completo, por eso dejó de funcionar hace muchísimo tiempo. Como ven, muchos de los aparatos están en un total y desastroso abandono. Las imágenes hablan solas, es un crimen que esto esté así. Esto parece un parque fantasma. Ya digo, esto es un lugar donde se pasaba súper bien y estoy viendo que hay un abandono aquí. Bueno familia, en mi recorrido me encontré este bello lugar que es una escuela de equitación, que esto aquí se encuentra de lo más bien. Esto no tiene nada que ver con el Parque Lenin, pero se encuentra dentro de sus terrenos. Otra de las atracciones de este lugar. Esta carreterita era una carreterita que se encontraba siempre lo más bonita. Cuidadita, actualmente está en total abandono. Esta es una carreterita que comunica el rodeo con lo que es Calabazar. Y para mí esta era una carreterita que siempre era un recorrido de lo más bonito. Actualmente me he tropezado por aquí, que hay mucha destrucción, que han podido ver, mucho abandono. Es un crimen que esto esté pasando, porque esto es una zona bella. Realmente parece algo muy malo pasado por aquí. Hay una clase de abandono de todo aquí. Ustedes verán esto ahora mismo aquí. Fíjense para que ustedes vean. Esto era un lugar de esparcimiento aquí. Continúa el abandono total de esta área aquí, un área que se convirtió, que era un área de esparcimiento genial, se ha convertido en un destrozo que actualmente esto da miedo, a ver, parece que, no sé, parece que pasó una guerra por aquí, que algo malo ha pasado aquí, es un crimen que esto se encuentre en estas condiciones. Miren esto, esto era un lugar bello. Y seguimos nuestro recorrido. Por suerte un lugarcito que hay adelante resolví un poquito de agua. Porque créanme que esto aquí atrás hay tremendo sol y tenía tremenda sed. Ahora lo estoy llevando a un lugar espectacular de los viejos tiempos. Vamos a ver qué es lo que queda. Aquí se dieron muchísimos conciertos, es un lugar bello.
Señores, les voy a decir la verdad. Ya hacía años que no entraba a esta parte por aquí y me he quedado mudo. Esto era una presa gigantesca que hay aquí y veo que está seca. Resulta que he tenido que voy por otra parte, he tenido que atravesar un monte aquí. Que no es fácil para llegar a donde los quiero llevar. Porque la carretera, pues donde cogí, no era. Entonces tuve que coger por otra parte. Un atajo que hay aquí, donde me he pinchado y todavía falta un tramito. Señores, es un crimen que esto haya pasado aquí. Este es el anfiteatro del Parque Lenin. Aquí hicieron muchísimos conciertos, creo que hasta Fito Páez tocó aquí. Y es un crimen que esto esté en esta situación. Lamentable, pero lamentable de verdad. Estaba contando un señor que me tropecé, que estuvieron tratando de arreglar esta parte de aquí, lo que es la cabina de audio y eso. Y vinieron unos vándalos y se llevaron, los ladrones acabaron, se llevaron las ventanas, se llevaron todo lo que había ahí adentro. No entiendo cómo esto pudo haber pasado, pero bueno, son cosas que pasan en mi país. También después del vandalismo que esto sufrió, que esto está en un total abandono aquí a su suerte. Que en cualquier momento se siguen llevando cosas aquí. No entiendo cómo pueden tener esto así en total abandono, sin que nadie cuide. Esto es un crimen que esté sucediendo esto con este lugar. Miren esto. Esto es un lugar bello. ¿Por qué tenemos este lugar así? ¿Por qué? Que alguien me conteste, que alguien me explique. Esto es un crimen que esto esté pasando con este lugar. Increíblemente, en medio de todo el abandono y de todas las cosas que han sucedido aquí, este lugar todavía mantiene parte de su belleza, parte de su magia. Cuando yo era apenas un muchachón, venía a muchos conciertos que se daban en este lugar, porque hasta grupos de rock tocaron aquí, déjenme decirles. Pero es una lástima esto que está pasando. No sé si todavía funciona, aquí no veo a nadie. Seguimos investigando la zona. Llegamos ahora a este otro lugar en total, parece una ruina. Seguimos caminando la zona. Llegamos a este lugar de acá que estuvimos investigando, que les acabo de enseñar, que parece una ruina precolombina, algo de otro país. Vaya, no sé, es un crimen que todo esto esté sucediendo en este lugar. Estoy llegando a otro lugar aquí, Mausoleo de Lenin. También es un lugar de lo más bonito, veremos cómo se encuentra esto acá. Este lugar se encuentra en una zona acá de lo más bonita, miren. ¿Qué creen ustedes de eso? Me recuerdo sobre aquella época soviética, aquí en Cuba, se vivía en dos.
en que para mí yo era un muchachón y lo veía todo bien y había de todo en todos lados y para mí estaba bien. No sabía otras cosas, no tenía con qué comprar, nunca se había salido de Cuba a esta altura en campeonatos, imagínense ustedes cuando era joven. O sea, para mí todo estaba bien. Segunda parte en que yo recuerdo aquella época soviética. Pasamos tremendo susto con la famosa crisis de los misiles cuando por poco se forma una tercera guerra mundial. ¿Qué recuerdan ustedes de aquello? Otro lugarcito del que no queda nada. No recuerdo qué cosa era esto aquí. Realmente parece de camino por una ciudad abandonada, por una pandemia, por no sé. Es increíble el abandono y la destrucción que hay aquí. Señores, el recorrido me he tropezado que una de las pocas cosas que todavía queda activa aquí es el restaurante El Dragón, un restaurante chino que hay aquí que todavía ofrece servicio. Por lo demás, esto parece un lugar de eso donde hubo una guerra. No, de verdad que me voy muy triste del lugar. Cuando era un muchacho, venir a Parquelén era un lujo tremendo. Los padres se traían y se pasaba súper bien aquí. Y entonces, al tropezarme todo este abandono y toda esta situación súper lamentable que está ocurriendo en este bello lugar, desde hace poquito me gana uno de volver a venir. Entonces, según me cuentan estos muchachos que trabajan acá, este lugar se ha vuelto una cueva de ladrones y donde asaltan. Aunque siempre el Parque Lenin fue un lugar peligroso, sobre todo por las noches, esta carretera por la que voy pasando, nunca fue muy aconsejable. Porque viene gente de los alrededores y se prestan para la soledad que tiene este lugar para hacer sus fechorías. Familia, tengo que decirles que me voy con un tremendo sentimiento de tristeza de este lugar después de ver las condiciones en que se está. No obstante, les recuerdo a los seguidores que por favor que me comenten, me den su opinión cómo este lugar pudiéramos mejorar, lo que pudiera suceder en este lugar para que recuperara su esplendor. Por lo demás, un gran abrazo a los que ya me siguen y a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias.